Bienvenidos todos a una nueva entrega de Landfall TV. Mi nombre es Francisco y hoy día les traigo un video sobre Tatsunari, una de las nuevas leyendas que nos llegó desde Kamigawa. Pero antes de revisar la construcción que estuve explorando, como siempre los invitamos a seguir y visitar a Landfall en todas sus redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y Twitch toda la semana generando contenido original para Commander en español, porque eso es Landfall TV, tu comunidad Commander en español. Antes de seguir, como siempre, dejamos un espacio para nuestros amigos y auspiciadores. ¿Estás buscando cartas para tu próximo mazo Commander u otro formato? Solo tienes que ingresar a foreignangelmtg.cl, revisar su stock y listo. Además, con el código Landfall en el carro de compras obtendrás un 5% de descuento en la compra de cartas sueltas. Visita mousepadlab.cl, donde podrás encontrar mousepads y playmats personalizados de alta calidad, un accesorio indispensable para todo gamer y jugador de TCG. Solo tienes que seleccionar tu producto, subir tu imagen y listo. Además, utilizando el código promo2.landfall obtendrás un 10% de descuento en tu próximo playmat. Habiendo cumplido con ese compromiso, pasemos ahora a hablar de la leyenda de hoy día, Tatsunari, Toad Rider. Una leyenda de coste 3, 2 incoloro, un mana negro, humano ninja legendario 3-3, que dice: siempre que tú castees un hechizo de encantamiento, si tú no controlas una criatura llamada Keimi, entonces creas un Keimi, un sapo legendario 3-3, blanco-verde, que tiene la siguiente habilidad: siempre que tú castees un hechizo de encantamiento, cada oponente pierde una vida y tú ganas una vida. Además, Tatsunari tiene la siguiente habilidad: pagando un incoloro, uno verde o uno azul, Tatsunari y la rana objetivo que tú controles no puede ser bloqueada este turno, excepto por criaturas con volar o criaturas con alcance. Ahora, ¿qué fue lo que nos llamó la atención de Tatsunari? Bueno, principalmente su bajo coste, solamente 3 maná, que además tiene una muy buena relación con su fuerza, su resistencia y sus habilidades. O sea, por 3 maná, Tatsunari es una 3-3 que crea fichas de rana, que puede hacer daño jugando encantamientos y que además puede hacerse en ciertas situaciones imbloqueable o muy difícil de bloquear. Además, como su coste es solamente vinculado al maná negro, técnicamente es monocolor, pero gracias a su habilidad nos da acceso a 3 colores de identidad de comandante. En la práctica, Tatsunari es Sultai, pero solamente necesitamos mana negro para jugarlo, lo que facilita que pueda entrar en juego. Además, su habilidad disparada es muy interesante, muy original y lo separa bastante de otras leyendas Sultai. Ya comentaremos eso a continuación. Entonces, el primer plan a la hora de construir Tatsunari fue no enfocarnos en el enfoque Encantress, o sea, no construir la típica baraja de encantamientos que roba y roba y roba. Esto porque asumimos que la lógica Encantress se vincula mejor a otras leyendas o a otros colores. Entonces, en realidad queríamos probar el enfoque Voltron. Como hemos explicado anteriormente, Voltron es una línea de construcción que se enfoca en matar a tus oponentes usando principalmente a una sola criatura, normalmente tu comandante. Ahora, veamos estos dos puntos un poco más en profundidad. Primero, ¿por qué no enfocarnos en Encantress? Bueno, Encantress, partamos explicando, es esta lógica construida a partir de una carta llamada Argotian Enchantress, que es una criatura 0-1, 1 verde, 1 incoloro, que tiene velo, o sea que no puede ser objetivo de ningún hechizo o habilidad, pero que dice que siempre que juegues un encantamiento robas una carta. Entonces, esa descripción de siempre que juegues un encantamiento robas una carta es lo que típicamente se conoce como la habilidad de la encantadora. Y la tiene la Argotian y también la tiene la Verduran Encantress, que cuesta 1 más, 2 verdes, 1 incoloro y es una 0-2. Y también si juegas un encantamiento robas una carta. Hay un encantamiento llamado la presencia de la encantadora, que hace exactamente lo mismo: siempre que juegues un encantamiento robas una carta. Esta versión cuesta 1 verde, 2 incoloros. Y hay otras criaturas que claramente están influenciadas por la encantadora, como por ejemplo el CT Sun Champion,
que es 1-1-3, uno verde, dos incoloros, que tiene como habilidad, siempre que un encantamiento entre al campo de batalla bajo tu control, colocas un contador +1/+1 en el campeón y además robas una carta. Estas cartas típicamente también están muy vinculadas a otras como Sanctum Weaver, que es una criatura encantamiento druida, una 0-2x2, uno verde, uno incoloro, que la giras y te da X maná de un color, donde X es la cantidad de encantamientos que tú controlas. Como lo pueden observar, estas 5 cartas son verdes, son mono green, e históricamente han estado vinculadas muy fuerte a los colores verde, blanco y en Commander al azul. Es ahí donde encontramos, por ejemplo, que hace poco recibimos a la leyenda Cities Harvest Hand, que es una leyenda Celestia, una 1-2, que dice que siempre que castees un encantamiento, ganas una vida y robas una carta. Pero también teníamos a Estrid, un Planeswalker, verde, blanco, azul y un incoloro, que te permitía enderezar encantamientos, buscar encantamientos y poner encantamientos en juego desde la biblioteca al campo de batalla. O otras leyendas como Tubasa, que es verde, blanco, azul, 1-1-1, que siempre que juegues tu primer encantamiento cada turno robas una carta, pero además tiene +1/+1 por cada encantamiento que tú controles. Entonces, esta lógica de construir a través de la habilidad de la encantadora ya la habíamos visto en Commander y está muy fuertemente posicionada en la combinación verde-blanco o verde-blanco-azul. No queríamos simplemente cambiar el blanco por el negro y mantener el 80 o 85% de la baraja igual, sino que queríamos probar algo nuevo. Entonces abandonamos un poco el foco en Chantress. Lo vamos a usar, pero no va a ser el pilar central de la baraja. Sí queríamos usar el enfoque Voltron, y esto es porque revisando otras leyendas Sultai, o sea otras leyendas que no dan acceso al negro, al verde y al azul, no habíamos necesariamente encontrado esta lógica de construcción vinculado a encantamientos o permanentes. El Mimeoplasma de alguna manera podría ser considerado una baraja que vive y muere a través de su comandante, pero lo hace más en una lógica combo y vinculado al cementerio. Además, en realidad, ¿qué tipo de persona juega Mimeoplasma hoy día? Otras versiones, otras opciones, era por ejemplo Volrath, también Sultai, también muy fuerte, también un comandante que normalmente cumple un rol muy importante dentro de sus barajas, pero en el caso de él lo hace poniendo contadores -1 y clonando o copiando otras criaturas en juego. Y por último, comandantes como Brokos, Apex of Forever, una criatura legendaria que vive y muere a través de mutar, lo hacía también fundamentalmente desde el cementerio. Por lo tanto, habíamos visto opciones de comandante Sultai muy fuerte con enfoque individual, pero nada que realmente se parezca a lo que Tatsunari nos podría abrir como puerta. Ahora, al empezar a explorar esta opción de construir Voltron, es donde nos encontramos con algunos pequeños tropiezos. Por ejemplo, a la hora de buscar la lógica Voltron a partir de encantamientos, encontramos que teníamos algunas buenas opciones azul, negro o en combinación con verde, como por ejemplo algunas cartas Totem Armor, como Umbra Eel, que tiene Flash, le da a la criatura encantada +1/+1 y Totem Armor. Teníamos cartas como Curiosity, que encanta una criatura y si la criatura hace daño a un oponente robas una carta. Teníamos Ophidian Eye, que hace exactamente lo mismo, excepto que tiene Flash. Entonces estas cartas nos podrían dar ventaja a través de una partida si logramos encantar a Tatsunari o encantar a su rana acompañante. Después teníamos algunas cartas un poco más escondidas, como Sleeper Robe, que es una carta azul-negra que encanta una criatura. La criatura no puede ser bloqueada excepto por criaturas, artefactos o criaturas negras. Y si la criatura hace daño en combate a un oponente, robas carta. Y también teníamos opciones como Chilling Plax, un encantamiento, dos incoloro, uno verde o uno azul, donde cuando entra al campo de batalla este encantamiento robas una carta y la criatura encantada no puede ser objetivo de hechizos o habilidades que controlen tus oponentes. Era una buena forma de proteger a nuestra leyenda. Por último, habían opciones como Demonic Embrace, que es un aura negra, dos negras, un incoloro, y la criatura encantada gana +3/+1, volar, y es un demonio además de otros tipos de criatura que tenía. Y Demonic Embrace nos permite jugarlo desde el cementerio pagando 3 vidas y descartando una carta además de pagar su coste. Entonces era un aura que potencialmente podíamos volver a jugar desde el cementerio.
Y hasta ahí estábamos más o menos bien. Ninguna de estas auras es particularmente potente. Y lo peor fue que cuando seguimos explorando en nuestras opciones verde, azul, negra, volvíamos a caer en que las mejores opciones se encontraban dentro del color verde. Teníamos, por ejemplo, King Sense, que es una versión de Curiosity, pero en verde. O sea, encanta una criatura y si la criatura hace daño a un oponente, podemos robar una carta. Tenemos mejores umbras, como Snake Umbra, que da +1/+1, y si la criatura hace daño a un oponente, robamos una carta. Además le da Totem Armor. Teníamos Hydra's Grow, que es un aura por 3, que cuando entra al campo de batalla colocamos un contador +1/+1 en la criatura encantada y luego cada mantenimiento duplicamos el número de contadores +1/+1 en esa criatura. Obvio que teníamos a la Umbra del Oso, que por 4, cuando la criatura ataca, enderezamos todas nuestras tierras, además le da armor y además le da +2/+2. Y teníamos un clásico como Rencor, donde la criatura gana +2/+0, arrollar todo eso por un solo mana verde. Y si el rencor iba al cementerio del campo de batalla, se devolvía a la mano de su propietario. Entonces, a medida que íbamos explorando las mejores auras que podían alimentar un enfoque Voltron y la habilidad de Tatsunari, descubríamos que una y otra vez caíamos en el color verde. Y en realidad no queríamos enfocarnos en principalmente usar el color verde, porque ya hay comandantes mono green que alimentan muy bien el enfoque Voltron ultra agro de auras. O sea que si queríamos matar golpeando muy fuerte con encantamientos verdes, ya hay mejores opciones. Eso nos obligó a buscar, bueno, si no vamos a matar a nuestros oponentes fundamentalmente a través de auras, ¿qué otras opciones nos quedaban? Bueno, la primera opción que exploramos es la opción de las maldiciones. Entonces, teníamos principalmente las maldiciones o The Curse, que no necesariamente tienen ese nombre en su título, pero en general hacen todo lo mismo. Son encantamientos que entran al campo de batalla, nombramos a un jugador. Estos encantamientos se anexan de alguna manera a ese jugador, ¿cierto? Encantan a ese jugador y luego, dependiendo de lo que el jugador haga o algún momento de su turno, lo castigamos. Por ejemplo, el mejor ejemplo de las maldiciones es Cruel Reality, que es un encantamiento negro, bastante costoso, 5 incoloro, 2 mana negro, encanta un jugador, pero al comienzo de su mantenimiento, ese jugador tiene que sacrificar una criatura, o tiene que sacrificar un Planeswalker, y si no puede hacer alguna de esas dos cosas, el jugador pierde 5 vidas. Esta carta obviamente afecta a un solo jugador. Luego teníamos opciones como Maldición of Wizardry, que por 2 manas incoloros, 2 manas negros, es un encantamiento que al entrar al campo de batalla elegimos un color y siempre que un jugador castee un hechizo de ese color, pierde una vida. Teníamos Maldición of Death Hold, que por 5 encantamos un jugador y todas las criaturas de ese jugador pierden -1/-1. Este es más o menos el mapeo de maldiciones que podríamos encontrar. Ahora, lo que descubrimos es que hay muy distinto nivel de poder entre una y otra maldición. Por ejemplo, hay una maldición llamada Maldición of Full Wisdom, que por 6 encanta un jugador y siempre que ese jugador robe una carta, pierde 2 vidas y tú ganas 2 vidas y además tiene madness. Esta es una maldición muy potente que potencialmente puede drenar muy rápida la vida de un jugador, especialmente si está usando una baraja que tiende a robar muchas cartas. El problema era que al otro extremo habían cartas como Maldición of Thirst, que por 5 encanta un jugador y al comienzo de su mantenimiento ese jugador recibe daño igual al número de maldiciones anexado a él. La diferencia entre el impacto de una y otra maldición es abismal y eso hacía que no necesariamente todas las maldiciones fueran buena opción. Algunas además eran bastante particulares. Por ejemplo, Curse of Unbinding es una maldición azul por 7, 6 incoloros, 1 azul, encanta un jugador y al comienzo del mantenimiento del jugador encantado, ese jugador revela cartas del tope de su biblioteca hasta que revela una criatura. Esa criatura entra al campo de batalla bajo nuestro control y ese jugador coloca el resto de cartas en su cementerio. Esta era una maldición muy entretenida, pero bastante costosa y además siempre corríamos el riesgo de que obviamente podíamos atrapar un Eldrazi o una bestia gigantesca o podríamos terminar atrapando un Elfo de Yanawar. Un Elfo de Yanawar por 7 maná en realidad no parece muy buen trato. Ahora, es una maldición entretenida,
que siempre nos va a dar momentos interesantes en una partida, pero no necesariamente va a definir el juego, y por una carta de 7 maná quizás estaba muy lejos de lo que queríamos lograr. Versiones más estables eran, por ejemplo, Tormento de los Escarabajos. Por 4 encanta a un jugador y durante el mantenimiento de ese jugador pierde 3 vidas a menos que sacrifique un permanente no tierra o descarte una carta. Un coste mucho más bajo, un efecto mucho más consistente, pero le estamos dando opción al jugador. Y eso significa que normalmente va a ser lo que nosotros no queremos. Otra maldición, por ejemplo, era Curse of Oblivion, también por 4. En este caso, en el mantenimiento del jugador, ese jugador tenía que exiliar 2 cartas de su cementerio. De nuevo, esto no parece muy maravilloso a menos que justo estemos jugando contra un oponente que use su cementerio y justo robemos esta maldición. De no ser así, es una carta perdida casi en nuestra baraja. Otra maldición azul, maldición de vigilancia por 5, encanta a un jugador y al comienzo del mantenimiento de ese jugador, cualquier número de otros jugadores roba cartas igual al número de maldiciones vinculadas al jugador maldecido. Entonces es una forma en la cual podemos robar una o más cartas en el mantenimiento de otro jugador. De nuevo, esto podía ser muy potente o simplemente estábamos pagando 5 maná por robar una carta cada rotación de juego. Versiones más baratas de otras maldiciones, Trespasser Curse, por 2, negro, siempre que una criatura entre el campo de batalla bajo el control del jugador encantado, ese jugador pierde una vida y tú ganas una vida. Lo simpático de esta maldición es que es bastante baja de coste, solamente 2 maná, por lo tanto puede entrar al campo de batalla muy rápido y anexada al jugador correcto realmente puede hacerle mucho daño muy rápido, pero si no tenemos uno de esos oponentes o si el jugador sabe manejarse bien a través de esta maldición, en realidad el impacto va a ser marginal. Una de las últimas maldiciones que hemos recibido, Maldición of the Ruthless Dead, por 3, encanta un jugador y siempre que una tierra entra al campo de batalla bajo el jugador encantado, nosotros creamos un zombie 2-2 con decay. De nuevo, podía resultar bien o podía resultar no tan bien. Entonces, en resumen, tenemos muchas opciones en maldiciones y son encantamientos, por lo tanto se vinculan bien con las habilidades de Tatsunari y su rana amiga, pero el impacto de cada una se distanciaba mucho una de otra y en realidad no había una lógica de conjunto. Claro, podríamos drenar la vida de nuestros oponentes, pero es posible que también no tuvieran un impacto muy relevante y estábamos gastando bastante maná para jugarlas. Pero era una opción y la íbamos a probar. La otra opción que descubrimos, que inicialmente no teníamos considerado, pero luego rápidamente se volvió en una de nuestras favoritas, es la opción del control mental. Partiendo por el aura de Control Magic, que es un aura 2 azul, 2 incoloro, encanta a una criatura y nosotros controlamos a la criatura encantada. Es una manera de robarle la criatura a nuestros oponentes. Y hay toda una línea de cartas vinculadas a Control Magic. Cartas como Domesticación, que también vale 4, también robamos una criatura, pero si la criatura en algún momento tiene 4 o más fuerza en nuestra fase final, tenemos que sacrificar Domesticación. En las últimas ediciones recibimos Grafted Identity, por 4 tenemos que sacrificar una criatura como parte adicional del coste de Grafted Identity, también robamos a la criatura encantada, pero además la criatura encantada gana +1/+1. Lo bueno de Grafted Identity en nuestra baraja es que podemos sacrificar a nuestra ranita amiga, pero en el momento que Identity entra al campo de batalla, ganamos inmediatamente otra ranita amiga, por tanto el sacrificar la criatura no nos está costando demasiado esfuerzo. Una carta que casi no se usa, pero personalmente me gustó mucho poder probarla, es Soul Ransom. 2 incoloros, 1 azul, 1 negro, encanta una criatura. Nosotros controlamos a la criatura encantada, pero además tiene una habilidad activada que puede activar nuestro oponente, que requiere que él descarte 2 cartas. Si lo hace, nosotros sacrificamos el Soul Ransom, pero además robamos 2 cartas. Entonces, si bien esta carta permite que el oponente recupere su criatura, tiene que pagar 2 cartas de su mano y tiene que permitirnos robarnos 2 a nosotros, lo cual no es para nada un mal negocio. Pero no solamente de criatura vive el hombre, por lo tanto también tenemos auras como Volition Reigns, que vale 6, 3 azules y 3 incoloros, y podemos encantar un permanente y ganamos el control del permanente encantado. Además,
Cuando entra al campo de batalla, el permanente, si es que está girado, lo enderezamos. Entonces, por 6 podemos robar lo que queramos, incluyendo, por ejemplo, Planeswalkers. Y tenemos algo como Take Possession, que vale 7, el aura más cara en este contexto, que podemos encantar cualquier permanente, ganamos el control del permanente, pero además Take Possession tiene Split Second. Ahora, esta de nuevo es una opción muy buena, la opción de las cartas de control mental, como le vamos a llamar, dentro de esta baraja. Ahora, dentro de los colores que estamos jugando, verde, azul, negro, una de las cosas que no era una preocupación era el acceso al excelente removal que nos daban estos colores. Y nos da removal en muchas opciones, incluyendo encantamientos. Pero partamos por lo más fuerte y lo más clásico dentro de los colores. Tenemos cartas como Maelstrom Pulse, que por uno negro, uno verde y uno incoloro, destruimos un permanente no criatura y todo otro permanente que tenga el mismo nombre. Ahora, en Commander uno podría decir, bueno, en el fondo estás pagando a 3 para destruir un solo objetivo, pero estamos olvidando que hay cartas como Zendikar Avenger, que pone muchas fichas y todas las fichas tienen el mismo nombre. Podemos destruir todas esas pequeñas plantitas con un solo Maelstrom Pulse. Podemos destruir un montón de tragos que tengan el mismo nombre con una sola carta. Entonces, opciones están. Y en el peor caso, donde solamente destruyamos una carta con el Pulse, aún así está muy bien por 3 maná por destruir cualquier permanente no tierra. Además, recuerden, la carta no revisa que esa carta con el mismo nombre debe pertenecer al mismo jugador. Por lo tanto, si 2 jugadores llegan a tener la misma carta permanente en juego, nosotros podemos aún así destruirlos los 2 con el pulso. A nivel un poco menos poderoso, pero igualmente muy eficiente, tenemos una carta como Putrefy, 1 incoloro, 1 negro, 1 verde. Instantáneo, podemos destruir un artefacto o una criatura, no puede ser regenerado. En una versión de encantamiento para deshacernos de permanentes específicos, tenemos algo como Elder Reborn, esta saga negra, encantamiento por 5, 4 sin coloros, 1 negro, donde en el primer capítulo cada oponente sacrifica una criatura o un Planeswalker, en el segundo capítulo cada oponente descarta una carta, y en su cierre podemos regresar una criatura o un Planeswalker de un cementerio al campo de batalla bajo nuestro control. El estar jugando encantamientos o estar enfocado fundamentalmente en encantamientos también nos da acceso a cartas como Imprisoned in the Moon. Esta aura azul, 2 incoloro, 1 azul, encantamos una criatura, una tierra o un Planeswalker y el permanente encantado se transforma en una tierra incolora con la única habilidad de darnos maná incoloro. En esa familia también tenemos algo como Lignify. Por 2, 1 incoloro, 1 verde, encanta una criatura, la criatura pierde todas sus habilidades y se transforma en un árbol 0-4. Obviamente tenemos a Kenrith Transformation, que por el mismo coste de maná, 1 verde, 1 incoloro, encanta una criatura, nos deja robar una carta cuando entra el campo de batalla y la criatura encantada pierde todas sus habilidades y se transforma en una criatura verde 3-3. Esto es perfecto para encantar al comandante de nuestros oponentes. Ahora, ¿qué pasa cuando queremos limpiar la mesa? Bueno, el negro nos da Damnation. Por 4, 2 incoloro, 2 negros, destruye todas las criaturas y no pueden ser regeneradas. ¿Qué pasa si hay permanentes que nos molesten? Bueno, tenemos algo como Gaze of Granito. 1 verde, 2 negros, X, destruye todos los permanentes no tierra con valor X o menos. Nosotros elegimos que es X, entonces podemos destruir lo que más nos moleste e incluso dejar vivo los encantamientos que encontremos más valiosos. Este es un conjuro, pero también existe su versión en encantamiento, lo cual significa que se coordina muy bien con nuestro comandante y nuestra ranita. Es Pernicious Deed, que entra al campo de batalla por 1 incoloro, 1 negro y 1 verde. Y luego pagas X, lo sacrificas y destruyes cada artefacto, criatura y encantamiento con coste convertido X o menos. Ahora, en Removal queremos destacar un par de cartas que desde el comienzo sabíamos que iban a ser muy efectivas, pero además también resultaron ser muy eficientes en las partidas que probamos. Esas 3 cartas son Casualties of War, una carta que he intentado promover lo más posible. Yo sé que es algo costosa, 2 incoloro, 2 negros y 2 verdes. Es un conjuro que te permite destruir un artefacto, una criatura, un encantamiento, una tierra y un Planeswalker. O sea que por 6 maná podemos hacer objetivo hasta 5 cosas distintas. Es realmente
impresionante el impacto que puede tener un Casualties of War en una mesa de Commander. En una familia similar tenemos algo como Windgrace Judgment. La diferencia es que este es un instantáneo que vale 5, 3 incoloros, 1 negro, 1 verde. Y por cada oponente que tenemos podemos destruir un permanente no tierra que él controle. O sea que al final de un turno, pagando 5, podemos destruir 3 cosas que nos estén molestando. Por último, la carta que sabíamos que iba a rendir, pero rindió más allá de todas nuestras expectativas. Un clásico No Mercy, encantamiento negro, 2 incoloro, 2 negro. Siempre que una criatura te haga daño, se destruye. Aquí algunos detalles. Nos dice daño de combate, por tanto si una criatura nos hace daño a través de alguna habilidad, también se destruye. Y lo que descubrimos, y es algo que vamos a conversar más adelante, es que es muy común que dentro de una mesa Commander encontremos oponentes que realmente no tienen formas de eliminar No Mercy o no tienen estrategias que les permite trabajar alrededor de este encantamiento. Estas cartas resultaron muy efectivas en nuestras partidas. Ahora, para ir viendo qué otras cosas más o menos tenemos fuerte y no vamos a profundizar mayormente, obviamente por nuestro acceso a verde y a negro tenemos variada aceleración, partiendo por los artefactos, ¿cierto? Tradicionales Sol Ring y Arcane Signet. Tenemos encantamientos verdes que encantan tierras y que nos permiten generar más maná, como Fertile Ground, Overgrowth. Hay opciones de menor coste, pero quisimos nombrar quizás los más comunes que vienen dentro de las barajas preconstruidas de Commander. Y a través del negro tenemos The Ritual, este instantáneo que nos da 3 maná negro por 1 negro. Pero además tenemos un encantamiento, de nuevo la temática es uso de encantamientos, Black Market por 5, 3 incoloros, 2 negros. Siempre que una criatura muera, puede ser ficha o puede ser no ficha, siempre que una criatura muera, colocamos un contador en el Black Market y luego al comienzo de nuestra fase precombate agregamos un maná negro por cada contador que tenga este encantamiento en ese momento. Esta carta demostró ser muy potente porque era muy común que después de bajarla en una sola vuelta regresáramos a nuestro turno con al menos 3 contadores sobre ella. Y además generaba una situación bastante interesante en la cual muchos jugadores no estaban dispuestos a usar su removal para destruir el Black Market, por lo tanto tendía a quedarse en juego una vez que entraba bajo nuestro control. Luego, en una sección donde no sabemos qué nombre ponerle, pero sí por el nivel de poder, le pusimos opciones poderosas. Son estas cartas dentro de los colores negro, verde, azul, que individualmente nos permitían muchas veces llevarnos el juego o girar el juego a nuestro favor. La primera de ellas, Wound Reflection, por 6, 5 incoloro, 1 negro, un encantamiento. Al comienzo de cada fase final, cada oponente pierde vida igual a la vida que ha perdido este turno. O sea, es una forma de duplicar el daño que nuestros oponentes han sufrido durante un turno. Anotar, se activa cada fase final para todos nuestros oponentes y no importa quién les causó la pérdida de vida. Por lo tanto, si nuestros oponentes se dañan entre ellos, el Wound Reflection también duplica esa pérdida. Luego, no podíamos dejar afuera a Muldrota, ¿cierto? Un comandante Sultai en derecho propio, que en nuestro caso nos permitiría devolver tierras o encantamientos fundamentalmente del cementerio al campo de batalla por 6, ¿cierto? 3 incoloros, 1 negro, 1 verde, 1 azul, 6-6. Tenemos también a Kruprix, dios de los horizontes, Simic, 3 incoloros, 1 verde, 1 azul, un 4-7, indestructible porque es un dios, necesita devoción de 7 para transformarse en criatura, pero nosotros lo queremos por dos razones. Una, nos elimina el límite de cartas en la mano, pero además el maná que no usemos no se pierde a medida que van pasando las fases o se termina el turno, lo cual significa que podemos ir con paciencia, ir acumulando maná o en el peor de los casos no ir perdiendo el maná en una baraja que sí, una de sus debilidades es que tiene un coste promedio de maná relativamente alto. Por último tenemos algo como Doomwake Giants, que es un encantamiento criatura gigante por 5, 4 incoloros, 1 negro. Es un 4-6 que tiene la habilidad de que cuando él u otro encantamiento entra al campo de batalla bajo tu control, las criaturas de nuestros oponentes, todas las criaturas de todos nuestros oponentes, obtienen menos 1, menos 1.
Esta carta es excelente y si logramos vincularla con dos o tres encantamientos de bajo coste, realmente podemos unilateralmente limpiar la mesa de nuestros oponentes. Ahora, habiendo hecho un pequeño barrido de las cartas que teníamos a nuestra disposición, en el video de hoy pasa algo bastante singular, que es que construimos tres versiones de la misma comandante. La primera versión es la versión que inicialmente pensamos en nuestra cabeza, que donde íbamos a usar a Tatsunari, íbamos a usar un par de cartas de encantadora, íbamos a usar cartas para hacer fuerte a nuestro comandante, auras con un enfoque Voltron, íbamos a usar maldiciones e íbamos a usar cartas para controlar las criaturas de nuestros oponentes. Obviamente a esto le agregábamos aceleración y removal, pero esta era más o menos la lógica de la versión número 1. Cuando la empezamos a probar y confirmamos que las maldiciones no eran tan eficientes y las auras Voltron tampoco, pasamos a una versión 2 en la cual fortalecimos la presencia de encantadoras, mantuvimos un poquito solamente las maldiciones y las auras más potentes y mantuvimos las cartas para robar las criaturas de nuestros oponentes. O sea, la versión 2 es una versión más tradicional de lo que podríamos encontrar con Tatsunari. A partir de la experiencia con la versión 2, construimos la versión 3, en la cual mantuvimos las encantadoras, mantuvimos al mínimo las maldiciones, las auras y las formas de robar a nuestros oponentes, y fortalecimos la presencia de los más tradicionales encantamientos y auras que podíamos encontrar en nuestros colores. O sea, las cartas que más o menos podíamos observar en la típica baraja azul, negro y o verde que tuviera espacio en encantamientos. Cartas como Estudio Rístico, cartas como Pyrexian Arena, cartas como Sylvan Library, cartas como Mind Dilatation. En el fondo, esta era como la versión más tradicional en términos de maximizar el poder de las cartas individuales a nuestra disposición. Entre la versión 1, 2 y 3 jugamos alrededor de 20 partidas y a continuación le vamos a hablar un poco de los resultados que obtuvimos. Antes de pasar a esa parte, sí, comentarles que si quieren ver la versión 1, 2 y 3 de Tatsunari, la pueden encontrar en la cuenta de la Anfal TV de Moxfield. Vayan a Moxfield, busquen a la Anfal TV, sigan a la Anfal TV y tengan acceso a todas las barajas que vamos subiendo, incluyendo las tres versiones de Tatsunari, que de nuevo no son fundamentalmente distintas, pero sí reflejan tres formas de juego bastante diferentes. La primera enfocada en maldiciones y Voltron, la segunda enfocada en robar cartas gracias a las encantadoras y la tercera en sacar el máximo provecho a cada encantamiento de manera individual. Ahora, pasemos a los resultados y los comentarios respecto a lo que observamos. Lo primero y lo más importante, una de las cosas que indirectamente pudimos confirmar es que si quieres jugar una baraja de encantamientos, no vale la pena realmente cambiar el negro por el blanco. O sea que si quieres jugar encantamientos duros, juega alguna combinación que tenga blanco. El aporte que le da el blanco a la lógica de encantamientos no es sustituible por las cartas negras. El blanco te ofrece cartas como encantadoras en su color, cartas como Replenish, que te recupera todos los encantamientos del cementerio al juego, cartas como el Titán Solar, que también te permite recuperar encantamientos del cementerio al juego, cartas que en combinación de colores como Sterling Groove, que es Selesnya, uno verde, uno blanco. Los otros encantamientos que tú controlas ya no pueden ser objetivo de hechizo de habilidades y además puedes usarlo para tutorear un encantamiento. Y cartas directamente que tutorean encantamientos como Idyllic Tutor, que por 3 puedes buscar un encantamiento y ponerlo en tu mano. De nuevo, esto no significa que no haya cartas poderosas en negro o negro, verde y azul. Lo que estamos comentando es que aún con el aporte que ha tenido el negro en los últimos años a la lógica de maldiciones u otras cartas que se vinculan bien con encantamientos, es difícil que en este momento reemplace a años de lógica donde el blanco tiene mucha carta que favorece el uso de auras y encantamientos y que además está en combinación con el verde. Entonces, si quieres jugar encantamientos fuerte, mantente en colores verde-blanco o verde-blanco-azul. Eso sería como la primera observación. La segunda observación importante es que las cartas para robar otras criaturas, como Control Magic, Domestication y Grafted Identity, fueron tremendamente efectivas, mucho más de lo que inicialmente pensábamos que podía ser.
descubrimos que la mayoría de nuestros oponentes en realidad no está preparado para este tipo de cartas. No tienen removal específico para auras y no tienen formas de recuperar a sus comandantes. Muchos de ellos ni siquiera consideran o desarrollan planes para potencialmente recuperar a sus criaturas que le estamos robando. Nos pasó muchas veces que conjugar dos de estas cartas a las criaturas más poderosas de nuestros oponentes nos llevábamos la partida, porque nos encontramos a mucho oponente que dentro de su estrategia era, por ejemplo, jugar lo más rápido posible un Sheldrain o un Abazin, y nosotros con 4 mana nos robábamos esa carta y tomábamos control totalmente del desarrollo de esa partida sin que nuestros oponentes puedan encontrar mayor solución. Obviamente estas cartas dependen de las criaturas que jueguen nuestros oponentes, pero en el Commander de hoy día la mayoría de las barajas y la mayoría de las estrategias en una lógica casual dependen mucho de las criaturas que juegan. Por lo tanto, si somos estratégicos en qué criaturas robar y en qué momento robarlas, realmente podemos generar mucho impacto en las estrategias de nuestros oponentes. Lo que sí también se confirmó, lamentablemente, es que el uso de las maldiciones no fue muy efectivo. Habían partidas donde una maldición específica lograba generar mucho impacto, pero en general, por la limitación de solamente poder afectar a un jugador con una de estas cartas, significaba que lastimábamos a uno, pero los otros dos seguían libres y habíamos básicamente sacrificado un turno en posiblemente quitarles alguna vida o causar algún daño a lo largo de la partida a uno solo de nuestros oponentes. En realidad no vale la pena, son cartas las más poderosas, son bastante costosas y tienen efectos bastante importantes, pero no en una mesa multijugador. En ciertas situaciones sí, por ejemplo, en algún momento jugué un Curse of Deathhold a una baraja que dependía de Thrasgos 1-1, por lo tanto obviamente le destrocé completamente la mesa a ese jugador y bloqueé su desarrollo en la partida. Pero eso no me dio la victoria porque en realidad solamente estaba bloqueando a un jugador y aún así tenía que intentar vencer a los otros dos. Por lo tanto, como cartas simpáticas para mantener una temática y jugar una baraja de tipo te castigo a ti, es entretenido, pero es costoso, es lento y normalmente no nos va a llevar a la victoria. Siguiendo otras cartas que tuvieron un muy buen desempeño, Wound Reflection tuvo el desempeño que esperábamos, precisamente porque no hace lo que hacen las maldiciones, que solamente afecta a un jugador, sino que los afecta a todos. Con una vuelta de mesa, el Wound Reflection normalmente había tenido impacto significativo o daño significativo a la vida de nuestros oponentes. Black Market, como también lo adelantábamos, otra carta que si lograba entrar en los primeros turnos y mantenerse en juego, nos daba una tremenda ventaja. Y una que no habíamos comentado, pero sí resultó bastante simpática, es Bounty of the Luxa, que es una carta de 2 incoloros, 1 verde, 1 azul, que dice que al comienzo de tu fase precombate, remueves todos los contadores de inundación que están en esta carta. Si no hay contadores, entonces colocas un contador y robas una carta. Si hay contadores, generas 3 mana, 1 incoloro, 1 verde, 1 azul. ¿Qué significa esto? Que lo bajas y a tu siguiente turno le colocas un contador y robas una carta. Al consiguiente le sacas el contador y te da 3 mana. Y luego en el otro turno vuelves a poner un contador y vuelves a robar una carta. O sea que turno por medio robas carta, turno por medio te da 3 mana. No es una carta que necesariamente te va a llevar a la victoria, pero es una carta muy simpática que te da ventaja, nunca te hace daño, tiene un buen coste al comienzo. Sus dos habilidades, sus dos efectos son bastante positivos y en general muy pocos oponentes van a gastar removal en ella, por lo tanto se va a mantener en juego una vez que entre al campo de batalla. Es una carta que nos sorprendió muy positivamente. La otra carta que nos sorprendió muy positivamente fue Hadana Climb, que es un encantamiento legendario, 1 incoloro, 1 verde, 1 azul. Al comienzo del combate en tu turno, colocas un contador +1/+1 en la criatura objetivo que tú controles. Si esa criatura tiene 3 o más contadores +1/+1 en ella, transformas este encantamiento. ¿En qué se transforma? En una tierra legendaria llamada Winged Temple of Oraska, que te da un maná de cualquier color, pero además pagando 1 incoloro, 1 verde y 1 azul, las giras y la criatura que tú controles gana volar
y gana más X, donde X es el poder de esa criatura. O sea, es una forma en encantamiento que se transforma en tierra y que por muy bajo coste te permitiría duplicar el daño que estás haciendo, en nuestro caso, con nuestros comandantes, que además tienen otras auras que la potencian. Entonces, por ejemplo, en más de una partida, esta carta, Hadana Climb, se coordinaba muy bien con Hydra's Grove. Jugábamos Hydra, la Hydra le ponía un contador a Tatsunaru o a Surana. El siguiente turno le duplicaba los contadores, jugábamos a Hadana. Inmediatamente en ese combate le colocaba el tercer contador, se transformaba y pagando 3 le duplicaba su fuerza, además de darle volar. O sea, muy rápidamente nuestra ranita podía pasar de ser una simple 3-3 a ser una 12-12 que vuela atacando a nuestros oponentes. O sea que es una muy buena carta por bajo coste y muy entretenida. Inmediatamente la dejamos considerada para otras barajas Simic o barajas que intenten ser agro dentro de esos colores. Un par de cartas que quisimos probar para ver cómo funcionaban, cartas que teníamos guardadas en nuestra caja de zapatos. Una se llama Breath Stealer Creep, que es un encantamiento 2 incoloro, 1 azul, 1 negro, que dice: siempre que un jugador robe una carta, revela esa carta. Si esa carta es una carta de criatura, ese jugador la descarta a menos que pague 3 vidas. Pensábamos que este encantamiento iba a tener un gran impacto, pero en realidad no lo pudimos jugar muchas veces, en parte porque a veces cuando la teníamos en la mano preferíamos jugar otras cartas en vez del Creep. Y solamente tenía impacto importante frente a algunas barajas específicas que nosotros sabíamos que tenían muchas criaturas o que sabíamos que iban a robar muchas cartas. Pero en general no fue la carta que pensábamos que iba a ser. Lo mismo pasó con Vile Consumption, que es un encantamiento 1 incoloro, 1 azul, 1 negro, que dice que todas las criaturas tienen en el mantenimiento, sacrifícala a menos que pagues una vida. Es una carta que impone, por lo tanto, un impuesto de una vida a todas las criaturas. De nuevo, no fue lo que pensábamos que iba a ser. A lo mucho era una molestia. Esto no significa que sean malas cartas y quizás hayan otras barajas esperando a abusar de estas cartitas en Commander, pero Tatsunari no lo fue. Habiendo dicho eso, ya vamos cerrando. Entonces, de nuevo, la baraja que vimos hoy fue Tatsunari, que nos llegó con Kamigawa. Una leyenda bastante entretenida, nos divertimos bastante, construimos 3 barajas alrededor de ella, tuvimos bastante buenos resultados. Sí podemos comentar que se encuentra en un nivel de poder intermedio, de 1 a 10, se mueve dentro del 6-7, por ahí, 75%. Pero entrega bastantes opciones para ser construidas, así que los invitamos a probarla. Es bastante simpática. Y habiendo dicho eso, los invitamos nuevamente a todas las redes sociales de Landfall. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y Twitch. Toda la semana subiendo material original para Commander en español. Espero les haya gustado esta entrega del laboratorio y nos vemos una próxima vez en Landfall TV. Mi nombre es Francisco y que tengan una muy buena semana.